Poco a poco le vi llegar junto a mí. Le miré y le vi vencido. La cruz lo aplastaba con su peso, la espalda cruzada y lacerada por el látigo, sus rodillas destrozadas por las caídas, su cara ensangrentada por los golpes recibidos y por la corona de espina que habían colocado sobre su cabeza. Al llegar al Monte Calvario, varios soldados lo empujaron sobre el tronco de la cruz y extendieron su brazo sobre el madero. Yo me coloqué frente a él con el martillo y puse un clavo sobre su mano, golpeándolo con fuerza varias veces, hundiendo profundamente en la madera y atravesando y desgarrando su carne, quedando mis manos rojas con su sangre. De nuevo cogí otro de los clavos, sentí su mirada fija en mí y no le miré. No me atreví, sentí vergüenza. De nuevo golpeé el clavo que fijó su otra mano al madero y solo un quejido salió de sus labios. Sentí remordimiento de lo que hacía y no quise ver su cara. He crucificado a cientos de personas, pero este era diferente a todos. Después de clavar sus pies al madero, los soldados enderezaron la cruz. Yo le miré y le vi tranquilo. Sentí su mirada y noté su perdón. Nunca antes me había pasado nada igual. Aquel hombre no era como los otros. Pese al daño y dolor infligido, su cara me demostraba gratitud y yo me sentí mal, muy mal por todo lo que le hice y por el castigo tan grande al que le sometí. Arrepentido sequé la sangre de mis manos con mi turbante. Quería irme para no ver su mirada desde la cruz. En cambio, deseaba verle y necesitaba estar allí. Poco después sentí su voz, fuerte, rotunda y desgarrada, pero sin rencor, y dijo: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Entre risas y burlas, un soldado se acercó y con una esponja en la punta de su lanza mojada en vinagre y hiel, la acercó a sus labios sin reparar en su gran dolor. Al ver sus risas y burlas y avergonzado de mí y de todo, me alejé de aquel lugar, prometiendo no volver a ejercer nunca más de verdugo.
Al llegar a mi casa me encontraba mal, muy mal. La cabeza me daba vueltas. Todo me recordaba lo pasado y cómo crucifiqué a ese hombre. Y ahora mi hija que se moría, y llorando le supliqué a él: perdóname por lo que te hice. Me quité el turbante ensangrentado y húmedo y lo dejé sobre su cuerpo flaco, débil y enfermo. Al momento ella salió de su letargo, me miró y se levantó, alegre y curada. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Fue acaso un milagro de aquel al que yo un día crucifiqué? Ha pasado el tiempo, ya soy viejo, no he vuelto a ejercer de verdugo. Mi vida y yo hemos cambiado, todos me quieren y les aconsejo. Amo a mis semejantes y no odio, procuro ayudar al que no necesita. Y ya no soy el que era, después de tanto tiempo aún miro atrás y me pregunto, ¿quién era ese hombre que cambió mi vida y al que yo un día crucifiqué?